注这里青年走精致具有青年历史的文明古博品，体会它的文化魅力。大家早上好，我叫玛丽娜·索留，我中文的名字是玛丽。Bueno, todas las personas que estamos en la corporación Cruzando el Pacífico hemos tenido el privilegio de estudiar en China. Algunos un doctorado, máster, curso de perfeccionamiento. Y nos dimos cuenta que la verdad que perdemos mucho de la riqueza china. En Chile hace falta una base grande de gente que se interese por China, que tenga la posibilidad. Entonces nosotros empezamos a buscar con quién hacer esto y partimos por los liceos y por lo tanto entregamos becas a los liceos y después nos dimos cuenta que el INJUB tenía la red de jóvenes y de participación en las redes sociales más grande. Y vinimos a hablar con ellos, dijimos, mira, nosotros somos Cruzando el Pacífico, tenemos esta idea y el INJUB nos puso en contacto con sus equipos técnicos, estuvimos trabajando, creando un proyecto, mostramos las pruebas piloto que habíamos hecho y ellos dijeron, esto calza perfectamente con nuestros proyectos de innovación y con lo que los jóvenes están buscando. ¿Qué están buscando los jóvenes? Desafíos. ¿Qué están buscando los jóvenes? Nuevas alternativas, hacer innovaciones. Entonces se juntó, ¿no es cierto?, estas dos instituciones, Cruzando el Pacífico y el INJUB, y hoy día vamos a tener la posibilidad de entregar por primera vez y en forma masiva. Esto entra parte de lo que se llama los MOOC, que son Massive Open Online Courses, que es conocimiento distribuido en todo el país, ¿no es cierto?, en este caso. Y creemos que es una muy buena alianza y lo hemos visto que contamos con la aprobación, ¿no es cierto?, de la persona que está a cargo de las relaciones, de impulsar las relaciones, como el expresidente Frei, de la señora ministra, que nos dice esto, tenemos que hacerlo porque va a reducir las brechas y por lo tanto creemos que es una muy buena alianza. Nosotros en Cruzando el Pacífico somos una fundación, una corporación sin fines de lucro. Nosotros hemos invertido de todos los socios hemos invertido nuestro dinero, hemos construido esto y lo que el convenio consiste en que el INJUB va a colocar un dinero que es para aumentar los servidores, para las clases presenciales, para alguna cosa administrativa, pero si uno mira realmente por cada curso va a costar menos de 1.000 pesos. ¿Ya? Ese es el valor, digamos, si uno lo mira. Entonces, en realidad, son muy buenas noticias. ¿Sí? Por eso estuvimos trabajando con los equipos técnicos, de manera tal de decir, oye, tenemos que incentivar, tenemos que innovar, pero también tenemos que hacerlo con un criterio de eficiencia y con un criterio de masividad. Y eso es lo que hemos logrado. Por eso hemos estado, ¿no es cierto?, con el INJUB trabajando 2 meses en armar este proyecto. Hemos trabajado nosotros 2 años antes en prepararlo. Y por lo tanto creo que es una iniciativa que cumple checklist de la evaluación social, de evaluación económica y de la evaluación de futuro. Bueno, nosotros creemos en un currículum que es, primero, hay que saber algo de mandarín y por eso invitamos a saber mandarín. Segundo, hay que saber algo de cultura y por eso invitamos a un curso de cultura. Y tercero, cuando usted sabe algo de mandarín, sabe algo de cultura, recién puede entrar a los negocios. Esto es como la gente que estará en la universidad me entenderá, cálculo 3. Uno tiene que hacer cálculo 1, cálculo 2 y cálculo 3. ¿Ya? O tiene que tomar primero biología y después tomará química. Nosotros, por nuestro conocimiento de haber estado allá, y créanlo, porque alguna gente nos dice, oye, pero yo quiero tomar el curso de negocio al tiro, y nosotros decimos, no, ¿sabes qué? Tú tienes que saber algo de mandarín, y por eso la metáfora del curso es una metáfora como que uno va a Beijing, entonces las primeras lecciones son de cómo saludar, de cómo llegar al aeropuerto, de cómo tomar el taxi, de qué pasa en el hotel, mi primera entrevista de negocio, esa es la metáfora que hay, eso es lo que invitamos a soñar, ¿no es cierto? Pero después usted tiene que saber cultura, tiene que saber cómo nos relacionamos con personas que somos semejantes, pero somos muy distintos en otras cosas. Y después usted tiene que saber hacer los negocios. Yo una vez tomé un curso en China y nuestro profesor nos dijo, mire, si usted el primer día que va a hacer negocio acá en China, con su contraparte china, habla de negocio, eso no va bien. Usted tiene que conocerse primero. Me parece una iniciativa magnífica porque
A través de este proyecto, 5.000 jóvenes chilenos van a tener la oportunidad de acercarse a la cultura china, una oportunidad magnífica para conocer a nuestro país. Que en este momento China y Chile están estrechamente relacionadas tanto en la parte política como en la parte económica. Yo creo que es importante también darle más toques culturales a esta relación, porque el país, como bien dicho un filósofo chino antiguo, que las relaciones bilaterales se basa en la amistad de los pueblos, y yo creo que la amistad entre los pueblos se basa en el conocimiento mutuo. En ese sentido, creo que este proyecto sí va a ayudar a los jóvenes chilenos a conocer nuestra cultura. Entonces, se trata de un proyecto muy interesante. Bueno, yo soy el consejero cultural de la Embajada de China. Mi trabajo es promover las relaciones culturales y educativas entre los dos países. El año que viene, con motivo del 45 aniversario de las relaciones diplomáticas, vamos a organizar una serie de actividades culturales y educativas. Juntando a todas, llamamos el Año de la Cultura China. Espero que a través de estos eventos culturales podemos elevar al conocimiento mutuo a un nivel más alto y afianzar así las relaciones bilaterales. Dos cosas muy importantes. Primero que nada, nosotros tenemos la red social más importante del gobierno de Chile, con más de 110.000 seguidores en Facebook, casi 50.000 seguidores en Twitter. Tenemos los índices de retuiteo de menciones más altos del gobierno de Chile, por lo tanto en redes sociales somos líderes. Y los jóvenes hoy día pasan entre 4 a 6 horas al día a internet en las redes sociales. Eso es lo primero, los jóvenes van a tener acceso a esto directamente por internet, que es el lugar donde están. Además de eso, nosotros tenemos 15 direcciones regionales en cada una de las capitales regionales, 120 infocentros y telecentros en muchas comunas de Chile, donde vamos a hacer también difusión con las municipalidades, con las oficinas municipales de la juventud. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo integrado porque cada vez más jóvenes puedan acceder tanto a la cultura china como a tener una iniciativa, ¿cierto?, del lenguaje chino mandarín. Yo creo que es fundamental, acá se ha dicho cosas que son sumamente importantes. Lo primero, Chile fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas con China. 45 años ya tenemos de eso, China es nuestro socio comercial número uno. Además, los jóvenes hoy día han mostrado cierto interés por todo lo que tiene que ver con la cultura china. Muchos de los jóvenes que postulan a las becas Chile o a otro tipo de iniciativas también son para el Asia-Pacífico. Más del 60% de las exportaciones y las importaciones se hacen con el Asia-Pacífico, lo decía el expresidente Frei. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros realcemos ese tipo de relación y los jóvenes quieren ser parte de este emprendimiento.